darle gracias a Dios de estar aquí, eh, como tú dices, el primer día de entrenamiento, los muchachos temprano aquí trabajando, preparándose eh, para dar una buena temporada con el favor de Dios por ese campeonato. Cristian, hay que trabajar mucho. Tenemos varias temporadas que no podemos seguir avanzando, pero esta temporada se ve como un poco diferente. Desde hecho, de temporada bien, muerte bien. hemos visto algunos cambios, algunos jugadores que llegan. Francisco Peña, que bueno, que veo además que son muy buenos compañeros. Pero cuéntame de esos jugadores, tanto jóvenes que se van a estar integrando o que ya están integrados, como muchos de los veteranos, eh, ustedes que obviamente ya saben cómo es el movimiento y cómo se maneja la liga. No, si te das cuenta, ya la mayoría del bullpen está aquí. Están todos los pitches ya y, ¿qué te digo?, esperando las integraciones de los demás, eh, las demás posiciones que lleguen. Y como tú dices, dos años que ya, ya pasaron, este, este es lo importante, seguir preparándonos, dar el 100% en el terreno y sobre todo eh, hacer hincapié en el respeto y, y ¿qué te digo?, en respetar la organización, que es lo más importante. Eso mismo mencionaba el manager José Offerman cuando llegamos, y obviamente las palabras para ustedes. Él mencionaba el respeto que hay que tenerle a la camiseta de los toros y obviamente a esta nueva temporada. Exacto. Eh, el que quiera estar aquí, tú sabes, bienvenido sea y, y con el favor le dio identificación, que se identifiquen con la franela y con, con la organización. Con el favor le dio eh, salir, salir al terreno a jugar y, y sin importar lo que pase del 100% siempre. Tu salud y qué vas a trabajar en estos días de entrenamiento previo a la temporada. No, ¿qué te digo? Yo vengo preparado. Ya yo jugué ciento y pico de partidos, descansé varias semanas y gracias a Dios me siento bien. O sea, eh, salí a jugar pelota, que eso es lo que sabemos hacer. Ya lo, lo demás no lo podemos controlar, cualquier cosa que pase y el 100% siempre. ¿Qué diferente hay que hacer esta temporada para poder lograr el éxito? Eh, prepararnos cada día. Yo creo que la preparación. Eh, años anteriores no la hemos tenido eh, durante la temporada o no la tuvimos durante la temporada eh, yo creo que la preparación es lo más importante y, y como te dije ser campeón en el respeto que aquí se pierde mucho en la, en, en la liga completa se pierde mucho eso y eso es lo más importante capitán un mensaje para los fanáticos de los toros que vengan que vengan que vengan a apoyar que se ve bonito cuando ellos están aquí todos el estadio cuando está repleto eh, es un plus más para nosotros, nos da más energía a nosotros también y o sea, yo quiero ver esto como el año del campeonato lleno de gente y que vengan a apoyar al equipo que estamos, estamos positivos.